mis queridos amigos y mis queridas amigas. Bueno, tengo un canal dedicado todo al mundo de la belleza natural en YouTube. Así que, ¿por qué no compartirlo también aquí? Porque además también haré... Mi canal principal se llama Sese Yeman y mi canal secundario se llama Sese Blogs. Así que no os voy a saludar porque voy a empringarme las manos. Tengo la cara lavada y vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo eliminar esa papada? Una cosa, hay que eliminarla y prevenirla. Es lo importante. Entonces, ¿por qué no transmitir yo aquí en Instagram el hecho de si ya tenéis una edad y tenéis una papada? Yo llevo ahora mismo la cara lavada. Lo que sí voy a hacer es ponerme, antes de más nada, lo único que sí llevo es un poquitito de tónico. Bueno, me voy a poner, digo, tónico, de máscara de pestañas, pero vamos a utilizar el agua micelar de Nivea. El agua micelar de Nivea para limpiar nuestros poros, el escote, el cuello. Vamos a calentar, porque además vamos a calentar la zona. Al que le gusten todas estas cosas, las podéis encontrar en mi canal de YouTube. Hola, ¿qué tal, amigo? Pero hoy sí que haré el mismo ejercicio en mi canal de Sese Blogs, ¿vale? Perdonad, en mi canal de Sese Yeman, buscáis Sese Yeman y haré este mismo ejercicio en directo. Y las que no, pues lo podéis ver por aquí a esta hora. A las 7 de la tarde será en mi canal de Sese Yeman. Bueno, primero, para dar masajes faciales siempre es conveniente un aceite que sea regenerador. No solamente está en que bebas mucha agua, ya lo he dicho muchas veces, hay que beber muchísima agua, muchísimo líquido para hidratarse, para hidratar la piel. Pero hay una cosa que esto se nos tiende, ¿ves? Yo, por ejemplo, tengo 61 años, nunca los he, nunca he dicho, nunca me he quitado años, pero mucha gente ya lo tiene, tiene papada, pero vamos a evitar, primero hay que evitar, pero cuando ya la tienes instaurada, la papada, igualmente la puedes eliminar. Por cierto, he estado en la playa y tengo colorines. Bueno, así que vamos a empezar. Y yo os recomiendo para este, para esto, podéis utilizar cualquier crema. Pero yo os recomiendo el aceite de rosa mosqueta prensado en frío. El mejor, el de chile. Así que con unas gotas vamos a eliminar esta papada para que no se nos descuelde. Y de paso vamos a trabajar el surco nasogeniano. Es decir, para que no se nos vea la cara de perro. Hola, Clarín, ¿cómo estás? Así que vamos a echar unas gotas, una cantidad, veréis que el aceite de rosa mosqueta tiene un olor muy peculiar, que huele como a rancio, y vamos a calentar. Vamos a calentar la zona del cuello y del escote. Entonces, movimientos. Primero vamos a hacer un movimiento de arriba, o sea, perdón, de abajo hacia arriba. Vamos a ir calentando. Espero que os guste este vídeo porque la verdad es lo que yo hago cada día. Una vez hayamos calentado, tenemos que estirar siempre, haciendo, o sea, intentando hacer fuerza un poco hacia adelante. O sea, intentar empujar nuestra cabeza de hacia adelante y esto es así. Echar esto hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hola, Finucci, ¿cómo estás? Y hacia arriba. Hacia atrás. Hacia atrás y hacia arriba. Siempre con movimientos ascendentes. Hola, Rosita Mochilita. Estos ejercicios, este tipo de ejercicios, además tenemos que darle... Esta parte de aquí, que se suele caer, con pequeños pellizquitos, este ejercicio tenéis que hacerlo a diario. Pequeños, los pellizquitos son de estimulación. Y una vez hecho esto, hacia atrás. Todo esto estamos trabajando la papada. La papada o el doble mentón. Y ya, si lo tenéis, pero y sobre todo es importante el cruce de manos. No os voy a enseñar más que esto. Claro que sí. Luego, cuando queramos, es decir, aquí se nos marca un surco, que es el surco nasogeniano. Entonces, esto vamos a hacer un ejercicio hoy. No os voy a decir en este ejercicio cómo quitar las arrugas de la frente, pero sí que vamos a marcar el surco nasogeniano, cómo eliminarlo, porque va a ir trabajado con todo. Surco nasogeniano, vamos a poner aquí
los dedos, vamos a bajar hasta aquí, elevarlo aquí, levantar el pómulo, llevarlo hasta las orejas, hasta este punto, volverlo a bajar, irnos al punto de drenaje que está aquí, en las clavículas, aquí. Volvemos de nuevo, surco nasogeneno, las que tengáis, que se dice la cara de perro. Empecemos arriba en las cejas, lo bajamos hacia abajo, presionando no mucho. Al mismo tiempo estiraremos las arrugas de los labios hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Sujetaremos un rato, bajaremos por el punto de drenaje hacia la parte de la clavícula que está en esta parte de aquí. Continuaremos haciendo masajes, masajes, masajes hacia atrás y hacia arriba. Hacia atrás y hacia arriba. De nuevo, adelantaremos la cara, adelantaremos la cara, mientras una leve presión. Un ejercicio muy importante. Es importante que pongáis vuestras palmas de las manos aquí, en el mentón. Intentar abrir la boca, pero no le dejéis. O sea, vamos a abrir la boca. Pero vamos a hacer la presión suficiente como para... Porque la cara, en la cara hay unos músculos. En la cara tenemos músculos. Lo que pasa es que son músculos que, si no los trabajamos, pues es como los músculos cuando hacemos ejercicio. Hay que activar la musculatura de la cara para que no se nos quede la cara así. Sí, o sea, en plan, ¿me entendéis? Es decir, para que no se nos ponga el cuello como el aborrego. Entonces, para que no se nos quede el cuello así, pues lo que tenemos que hacer es presionar así, poner las palmas de la mano así, intentar abrir la boca, pero impedir que tus manos la abran, tirar hacia arriba. Ahora sigamos, sigamos, sigamos. Tenemos que trabajar el escote. El escote. Es muy importante que a la hora de dar masajes también demos masajes en el escote. El escote es una de nuestras zonas. La parte que más se nos envejece es el cuello y el escote, por encima de todo. Yo no tengo arrugas de la frente porque es de nacimiento. Es decir, voy a poner un poco de crema en los labios. ¿Veis? Luego, si queréis entrar alguna, hablar conmigo para el tema, para... Solamente me estoy poniendo... Voy a ponerme un poquito más de aceite, un poquito más de aceite. Y si alguien, pues sí que vale, es ese. Sigamos. El cuello y el escote, cuello y escote. Pero vamos a hacerlo rápido, de calentamiento, calentamiento, calentamiento. Y las toxinas se tienen que drenar. Es decir, que las toxinas que parten, es decir, lo que es la zona de la linfa, los glándulos linfáticos empiezan. Hay que incluso podemos hacer el de las cejas, pero hoy no os voy a hacer el levantamiento de cejas. Solamente se empieza aquí, se baja por aquí, hacia aquí, y aquí termina la parte de los ganglios linfáticos. Así que vamos a trabajar el escote junto con la papada para que el escote drenemos en este punto drenaje. Estamos trabajando drenaje. Drenaje, drenaje, nuevamente, drenaje, bajamos por aquí, drenaje, nuevamente, subimos, 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 y os puedo decir que esto, hacerlo cada día, porque son 5 minutitos. Bueno, vamos a poner un poco de en los labios y en las cejas. Bueno, ahora ya una vez terminado esto, si alguna se quiere unir conmigo a... No sé, había una persona que me parece que se quería unir. Rosita, a ver. Si quieres entrar para hablar conmigo y me quieres preguntar algo. Venga, Ochirita, si quieres entrar conmigo y preguntarme cualquier cosa de lo que te pueda... Podemos compartir aquí. A mí lo que más me gusta, sobre todo en Instagram, yo tengo una solicitud, aceptar, transmitir en directo. Si no se ha ido Mochilita, Rosita,
pues podré compartir con ella el directo. Si no, cariño, si queréis entrar en alguna, en el directo solo tienes que pedirme la entrada. Vamos a levantar un poco. La piel se queda súper bonita. Mi cuello no lleva, o no puedo enseñar, mi cuello no tengo aquellas arrugas tan marcadas. Se va disimulando con el tiempo. Hay que ser muy, muy constantes y sobre todo beber mucha agua. Bueno, ¿alguna quiere entrar o no quiere entrar? Yo os voy a saludar a todas. A saludar. Tengo las manos ahora. Tengo ahora las manos llenas de aceite. Pero te digo, ¿queréis entrar alguna a hablar conmigo y debatir el tema? Si queréis hacer alguna pregunta. Por cierto, vamos a peinarnos un poquito. Y si no, yo no voy a hacer este vídeo más largo, porque luego a las 7 en mi canal de Sisi Yemam voy a hacer una sesión completa también. Y me gustaría que, si queréis entrar, me preguntáis y yo estoy de gratis. Esto es un spa gratuito. Me he ido a la playa hoy, tengo colorines, pero yo siempre me pongo una protección alta. Nunca os pongáis el aceite. Y ahora, porque no voy a salir esta tarde. He salido por la mañana, no voy a salir esta tarde. Pero los aceites nunca os lo pongáis cuando vayáis a salir a la calle. El aceite se pone o recién duchada o para luego colocarte un protector solar. Y si queréis participar conmigo en el directo, os invito. Os invito. Os invito si queréis. Y si no, cariños, esperamos que, o espero que os haya gustado este directo, que os haya servido y de verdad cuidaros, porque yo no tengo por qué engañar con la edad, son 61 años, no tengo filtros, no tengo filtro ni en la boca. Y esto es mi cara, ¿vale? Sí que tengo el párpado, pues naturalmente, el párpado no lo tengo caído, pero tengo pliegues en el párpado. Y si no, me voy. Si os queréis unir conmigo al directo, yo estaré encantadísima de estar aquí con vosotros un ratito. Y si no, me voy a preparar para después hacer el mismo masaje y acordaros, buscar el Sisi Yemam en YouTube, que me podéis encontrar muchísimos, muchísimos secretos de belleza natural sin gastaros dinero. Buscarme el Sisi Yemam. Y podéis tener muchos trucos de belleza, mascarillas naturales que os rejuvenecerán la piel, aunque la tengáis súper estropeada. Acordaros, Sisi Yemam, yo no me dedico al mundo de la moda, me dedico al mundo de la belleza. Porque yo no me voy a... Sí, en mi canal también encontraréis, en Sisi Yemam, encontraréis cómo haceros un delantal con un tejano. ¡Jo! Yo hice un delantal con un tejano que me quedó precioso. También podéis encontrar cómo hacer, por ejemplo, para un niño para carnaval, pues el traje de Michael Jackson, el de thriller, amiguitas y amiguitos míos, os espero en Sisi Yemam a las 7 de la tarde. Hasta luego, porque ya que no habéis querido unirse a mi directo, os mando muchos besos. Si os quiere.